Luis. Combinación de José Luis, cayó el búlgaro. Prueba de intercambio, izquierda y cayó Murillo. Izquierda y ahí está. En la lona el soviético, parece que esto es definitivo. No se puede incorporar, no se puede incorporar, no. Echevarría se fue atrás, mete izquierda y lo sentó. Y Panamero, más fogueado, ahí estando, dos veces izquierda. El 3 y cayó. Primero le golpeó con la izquierda. Un directo de izquierda. Todo en este asalto inicial, ahí están los fines, lo tiró Martínez Fiz, lo sentó en la lona, allá junto a la esquina blanca para el tercer conteo. Ahí se dio sobre los dos rodillas, hacia... potente de Ángel Espinosa. Definitivo. Ahí está la izquierda potente de Ángel Espinosa. Si dijo Puerto Rico ha estado bien, tremenda izquierda. Confía en su fortaleza y ha caído el norteamericano. Que ha puesto ahí rápidamente fuera de combate al norteamericano Allen Darin. Ha caído el norteamericano fulminado realmente. Romero a la cara del norteamericano Maynard. Y derribado Maynard. El estadounidense arriba. Derechazo de Jorge Luis González. A la lona, Riddy Bowen. Intercambiando los dos aquí en el tercer round. Han salido porque se cayó Bowen. En este round para el boxeador de Jamaica, izquierda y derecha en combinación. Pegó con la derecha. Y pegó también. Derechazo venezolano y lo sentó. El gancho es derechazo y se cayó Nelson Adams. Estaba muy mal el muchacho ya. No cao del árbitro, no sigue el conteo. Estaba completamente. Derecha. Tremendo derechazo. Encontronazo. Vino a buscarlo el argentino. Y le metió derechazo el cubano Sabón. Izquierda y lo lanzó. Izquierda de Pedro Hernández, lo puso mal. Izquierdazo en pleno mentón. Ahí le está contando el árbitro. Vamos a ver si puede recuperarse Johnson de esta formidable izquierda que le acaba de dar Pedro Orlando Reyes. Va a continuar. En los 60 ganó por RCC en el segundo frente al holguinero Leonardo Bryan. Combinó ahora con su mano arriba y ahí está. Aquí en el segundo round, otra vez la izquierda de Ángeles. Pegó a la derecha. Recta al mentón. Aquí está buscando, no, le metió derecha, de Swiss, fue atrás. Y aquí está, bueno, el árbitro, vamos. Por RCCH, Hernández Sierra sobre Paul Said Hochen. Bueno, ha ido a la lona. Siempre Tener arriba y ahora viene el gancho. Sí, sí, perfecto, arriba, perfecto. Sí. Fue por encima de la faja, golpe legal. Legal, legal, legal. Ya por la medalla de oro en el Gran Prix de Uti. Izquierdazo del cubano. Lo tiró. Parece que está mal. Está mal. Y Uti, izquierdazo del cubano. Lo tiró. Parece que está mal. Está...